El día de hoy ya sabes que aquí siempre tenemos entrevistas de primer nivel con puras personas que están haciendo o están viviendo la vida que a ti te gustaría. Y el día de hoy tenemos una persona que literal está viviendo la vida que a mí me gustaría o me hubiera gustado vivir en alguna etapa de mi vida. Que es que ella es emprendedora, que bueno, en eso sí somos iguales, pero es una nómada digital. Entonces, eso la verdad, desde que yo inicié en este mundo del internet era mi sueño. Escuchaba a algunos de mis mentores que empezaron así, decían, no, el laptop lifestyle le llamaban, ¿no? De andar buscando, viajando, y ahora estoy en un país, ahora estoy en otro, ahora estoy en una ciudad, ahora me moví a otro lado. Y la verdad siempre se me hizo muy, muy interesante. Ahora sí que, pues yo ya estoy más mayorcito, pero cuando era más joven sí era algo que me hubiera gustado, y no lo descarto. Nunca es tarde para hacerlo, así que a lo mejor algún día les cuente, ¿saben qué? Ya lo logré, así como invitada el día de hoy, que se llama Lixi. Como les decía, ella es emprendedora, estratega de contenidos y es aparte fundadora de Cube Marketing y básicamente ayuda a las personas a crear negocios digitales que les permitan tratar de no buscar escapar de su realidad. Es decir, vivir de sus pasiones, vivir haciendo lo que les gusta. Así que bienvenida al programa, Lixi. Gracias por estar aquí con nosotros. Horacio, muchas gracias a ti por la invitación. Un súper placer estar por acá hoy, este día, compartiéndoles información que estoy segura que les va a ayudar muchísimo a esos emprendedores que están empezando, que de pronto están un poquito frustrados por falta de resultados y de quemar las balas, como dicen por ahí. Sí, pues el día de hoy, la verdad, lo que me gustaría que compartieras con la gente es cómo poder cumplir tus sueños, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para lograr hacer eso que hiciste tú, ¿no? Porque ser un nómada digital a lo mejor es mucho más sencillo hoy que hace 10 años o que hace 20 años y la pandemia ayudó muchísimo, pero creo que de cualquier forma sigue siendo algo que no es tan sencillo, algo que requiere pues mucho valor sobre todo. Digo, ser emprendedor requiere mucho valor, pero ser un nómada digital requiere aún más valor, ¿verdad? Estar viajando así, como que suena muy, muy sexy, ¿verdad? Como dicen por ahí, pero a la hora de la hora, a lo mejor hay que tener mucho, ahora sí que mucho valor, vamos a llamarlo de una manera. Y entonces, a mí, pues bueno, en este programa siempre me gusta empezar por la historia de cómo llegas ahí. Entonces, si empecemos por ahí, la verdad, si me quieres contar literal. Oye, pues de chiquita siempre quisiste ser emprendedora, o ¿cuál es esa historia que te lleva a estar en donde estás el día de hoy? Bueno, mira, realmente yo siempre quise emprender y yo soy de un pueblo pequeño de Colombia, al sur de Colombia, que se llama Santander de Quilichao. Y desde muy joven siempre era de las que vendía dulces en el colegio y salía a vender postres a la calle y vendía ropa. Siempre me ha gustado el tema del emprendimiento. Cuando entré a la universidad, mi plan siempre fue crear una empresa y de hecho constituí una como plan de grado, pero finalmente no logré crear un equipo poderoso para hacer lo posible y al final terminé empleándome. También una parte de la universidad yo decía, bueno, yo quiero entonces ser como una gerente de Coca-Cola, sí, el experto en marketing en la universidad. Y uno dice, no, wow, el más top de la industria. Eso fue como parte de un sueño y logré conseguir un trabajo en Panamá, en Belcor, que es una empresa de cosméticos, en el departamento de planeamiento comercial. Entonces yo dije, bueno, pues anteriormente ya había vivido otras veces en el exterior, gracias a intercambios de la universidad, y siempre ya como que había despertado esas ganas de viajar por el mundo, porque después de salir del pueblo y vivir en ciudades y conocer New York y lugares así tan grandes y mágicos, tú dices, no, wow, el mundo es demasiado lindo para quedarte encerrado, ¿no? Entonces, busqué un trabajo en el exterior que realmente la gente cree que es muy difícil, pero hay muchísimas empresas que se dedican a ayudar a pasantes a establecerse profesionalmente en otro país. Y cuando estuve ahí en ese trabajo, 6 meses después ya quería renunciar. A ver, pero vamos a ir a una pregunta y irnos un poquito más despacio en esa parte, porque se me hace que el tema aquí de cómo llegaste al extranjero, ok, intercambios con la universidad, bueno, creo que eso sí es un tema un poquito más normal, pero dices tú, y si hay muchas oportunidades con agencias o con instituciones que te ayudan a viajar al extranjero, o si pudieras darnos algunos ejemplos, cómo lo hiciste tú, con quién lo hiciste,
¿Qué pasos le podría recomendar a alguien que pues, se está graduando, está por graduarse y dice, oye, yo me quiero salir igual de mi ciudad pequeña o igual vivo en una ciudad grande, pero me quiero cambiar de país? ¿Cuál fue ese proceso que seguiste tú? Bueno, hay muchas agencias, yo particularmente lo hice con una que se llama ISEC, que es una empresa internacional, y ellos se dedican específicamente a conectar pasantes con empresas multinacionales que requieran talento de cualquier parte. Entonces, es muy bueno porque te dan oportunidad laboral siendo recién egresado en empresas muy grandes y oportunidades de escalar. Obviamente, los salarios son de pasantes, pero pues siento yo que vale mucho la oportunidad. Y ellos te ayudan todo con todos los trámites, ya te hacen las conexiones, tú haces las aplicaciones. Algunos te piden inglés, otros no. O sea, depende realmente mucho de a qué país vas a ir. Por ejemplo, yo hablo inglés, pero en el trabajo que apliqué no necesitaba para nada el inglés. Entonces, una persona que no lo tuviera, perfectamente podía aplicar. Y también en LinkedIn y todas estas otras plataformas de trabajo remoto hay muchas oportunidades para entrar como pasantes. Entonces, creo que es más como falta de información, que la gente no las conoce, que realmente porque no existan. Ok, pues yo creo que está ya el primer nugget de información, la primera piedrita de oro de esta entrevista, y es para todo aquel que quiera viajar al extranjero a trabajar, a hacer prácticas profesionales. Bueno, ahí está ISEC. Ya alguna otra vez hemos platicado con gente que ha estado ahí. De hecho, ¿sabes qué? Voy a invitar a gente de ISEC aquí a este programa. Sí. Ya, si me está escuchando alguien de ISEC, mándame un mensaje para invitarlo. Pero creo que es muy importante, creo que es algo que mucha gente le interesa. Y yo en lo personal soy una persona que cree de sobremanera, como lo decía, bueno, no nada más que me encante viajar, pero creo que el salir de tu país, de tu zona de confort, son de las cosas que más te ayudan a crecer y abrir tu panorama, ¿verdad? Pero ok, entonces logras eso, ¿y qué es lo que sigue? Entonces ya 6 meses ahí trabajando me di cuenta que no era lo que quería, porque como ya había empezado a viajar, soñaba con viajar y yo decía, no es posible que tenga que estar aquí encerrada y tenga que esperar un año para irme de vacaciones, y ya estaba frustrada. Y a pesar de que trabajaba en una buena empresa, nosotros trabajábamos los viernes hasta mediodía, nos daban bonos, mis jefes eran chéveres, mi equipo de trabajo era chévere, pero el problema no era la empresa, el problema era yo, que no me sentía cómoda. Entonces, a los 8 meses más o menos decidí renunciar, pero yo le dije a mi jefe, voy a renunciar, pero no todavía, o sea, voy a terminar mi contrato, pero pues voy a renunciar en septiembre. Entonces, en ese momento yo me sentía agobiada, de hecho, entré como en un proceso de, hey, pero si quería trabajar. ¿En qué año estamos hablando más o menos? Perdón que te interrumpa, Alex, lo que pasa es que prácticamente 2017. Ahorita la pandemia siempre se cruza y hace un antes y un después, entonces es muy interesante poder saber en qué año más o menos estamos hablando de esto. Bueno, esto fue en el 2017. Yo inicié en el trabajo en el 2016 y renuncié en el 2017, en septiembre del 2017. Entonces, entré como en una crisis existencial porque yo era, a ver, si eso que yo quería, que era ser una top en una multinacional, ya no lo quiero, entonces, ¿ahora qué quiero? Literal, no sabía qué quería en mi vida. Y una parte de los viajes y eso se había pagado, entonces me sentí muy perdida y de hecho fui a la psicóloga a decirle, hey, ayúdame porque no sé qué hacer con mi vida. Que yo creo que es un proceso que todo el mundo debería hacer alguna vez en su vida, porque es normal no sentirte bien y no encontrar el camino. Y o sea, en ese renunciaste y dices que se apagaron los viajes, o sea, ahí estabas desempleada con tus ahorros, viviendo sola, te regresaste a casa con tus familiares, ¿cuál era ese estatus ahí? No, o sea, yo me sentía frustrada y estaba trabajando aún, o sea, había tomado la decisión de que quería renunciar, pero pues no sabía qué iba a seguir, ¿no? Porque ya me sentía perdida, no, pues si renunciaba no iba a tener dinero para viajar, y mientras estaba trabajando solo podía viajar en vacaciones, pues no tenía esa oportunidad de hacerlo más. Entonces, en ese proceso encuentro una publicidad de ISEC. ¿De dónde viene tu nombre? ¿Cómo que Lixi? ¿Es tu nombre ese? No, ese es mi nombre artístico, de hecho, y que es muy curioso porque dentro de esta historia nace ese nombre de Lixi, entonces ya se los voy a contar, quédense pues para que descubran de dónde sale ese nombre de marca. Bueno, les estaba contando que realmente yo me sentía muy frustrada y estaba como en ese descubrimiento y encontré algo que se llamaba el Ikigai. El Ikigai es una metodología japonesa que habla del propósito de vida, que les recomiendo mucho que lo investiguen, lo busquen, porque realmente aportó mucha vida
mucho valor a mi vida. Y ahí me di cuenta de que nosotros tenemos que combinar esas cosas que amamos hacer y en las cosas que somos buenos. Yo decía, yo amo viajar, entonces porque estoy en un trabajo que no me permite hacerlo, porque estoy simplemente encerrada en algo que no me hace feliz. ¿Qué hacías, Lixi, si se puede saber? ¿Cómo dices? ¿Cuál era tu trabajo? Ah, sí, yo trabajaba en planeamiento comercial. Ok. Y era un poquito aburrido. Planeamiento comercial era planear como las estrategias de productos que van a salir en un catálogo de venta de cosméticos, todo por venta directa, ¿no? Ok, ya. Yeah. Entonces, cada 15 días el proceso era el mismo. Yo sentía que yo estudié marketing y yo sentía que mi carrera realmente no la estaba aplicando. O sea, muchas frustraciones que yo creo que cuando uno recién se gradúa siente porque no usa el 100% de su potencial. Entonces, bueno, con ese Ikigai encontré muchísimas cosas que me estaba perdiendo y justo en eso encontré una publicidad de vete a Egipto y haz un voluntariado en turismo. Marketing turístico, y yo hacía turismo, marketing, es todo lo que yo amo, listo, vamos para allá. Y ahí fue donde decidí definitivamente renunciar, le dije a mi jefe voy a renunciar, pero me voy en septiembre porque este proyecto era en septiembre. Entonces mi jefe dijo, ok, dale con toda, y yo empecé, o sea, en vez de irme solamente con ese proyecto, siempre he sido emprendedora, entonces yo dije, pero voy a crear algo chévere, épico para llegar allá, a ese proyecto y impactar la vida de Egipto, y voy a empezar ahora sí a ser blogger, viajera, todo el mundo me va a pagar por viajar, voy a recorrer el mundo, mejor dicho. el sueño, oye, pues qué padre, la verdad. El sueño de todos. Y realmente empecé a trabajar, después del trabajo siempre salía a construir el proyecto, le nombré Travel to App, que en ese momento era una comunidad de viajeros que aportaban valor mientras viajaban, y yo dije, bueno, pero también, pues yo en ese momento era simplemente Lixi God, porque Lixi, mi nombre es Lisette Ximena González Trujillo, entonces las iniciales de mi nombre son Lixi God, y yo, pues mi Instagram era Lixi God 93. Yo pensé que eras muy fan de Game of Thrones. Dije, ah, no, es muy fan de Game of Thrones, por eso se puso el bot. Y resulta que en esa investigación yo dije, bueno, no, ahora tengo que sacar algo que tenga que ver con viajes, porque pues yo voy a empezar a viajar y voy a ser una nómada. Y es muy chistoso porque mi mamá, pues yo antes en Facebook y en todas partes siempre salía como Jimena González. A mí realmente el Lisette nunca me gustó, o sea, todo el mundo me conocía como Jimena. Pero entonces yo decía, no, pero en esa crisis existencial me di cuenta que el Lisette y Jimena pues eran parte como de mi personalidad y que yo siempre como que restringía una parte y yo decía, bueno, la parte que restringo es Lisette, entonces esta marca tiene que tener las dos partes mías que son Lisette y Jimena González. Y yo decía, y mi mamá siempre me decía, ¿usted por qué es Jimena González? ¿Y el apellido de la mamá qué? ¿Dónde queda? ¿Cómo así? Que la mamá, que los 9 meses y que por ningún lado. Entonces yo dije, ¿cómo monto a mi mamá dentro de este nombre de marca? O sea, que sea un complemento de todo. Y yo, bueno, ¿qué? Algo que tenga que ver con viajes, que empiece por TR. Y yo pienso. Cuando yo dije, ay, pues qué boba, travel, pues turismo, ¿no? Y quedó así el Lixi Goutral, entonces realmente son las iniciales de mi nombre y con eso fue que decidí salir, entonces salí con esa marca de Lixi Goutral, que en ese momento tenía 600 seguidores. Y perdón que te vuelva a interrumpir, disculpa que interrumpa tanto, pero se me hace muy interesante y aquí viene el segundo gran aprendizaje que pueden tener de esta entrevista y de Lixi, y es, o sea, ella apenas iba a iniciar el proyecto, seguía trabajando, pero ya estaba trabajando en su marca personal. Digo, está bien, ella es marketer y lo traía muy en la mente eso, pero fíjese cómo a veces muchas personas quieren que todo esté perfecto antes de empezar. Es decir, no, mira, cuando ahorre un año de salario, para en ese ya voy a empezar a crear mi proyecto para después hacerlo. Y no como aquí Lixi lo que hizo fue, oye, empiezo a crear mi marca personal, y aparte, unos secretos de la marca personal, no me dejarás mentir, Lixi, es que tiene que estar identificada hacia ti, que tiene una historia, que tiene algo que está relacionado a lo que tú quieres y con quien tú eres. Entonces, bueno, ahí está otro de los nuggets. Si van a hacer su marca personal, pues si van a hacer un nombre compuesto o algo, pues que tenga relación con tu negocio o con lo que tú quieres lograr o quien tú eres. Pero bueno, adelante, perdón que te interrumpí. Y realmente con algo que uno conecte, porque ya Lixi se volvió, todo el mundo me conoce como Lixi, o sea, es parte de mi identidad ahora, ya pocas personas me conocen como Jimena o como Lizeth, y es chévere que sea parte de tu vida, ¿no?
Entonces, bueno, yo termino mi trabajo y me voy para Egipto, ahorro durante 5 meses, yo me mudé a un cuarto de servicio. Imagínate en Panamá, que es dolarizado, a mí me pagaban $1,000 de salario y yo vivía con $300 al mes para poder ahorrar el 70% de mi salario y poderme ir a Egipto, porque obviamente iba al otro lado del mundo, necesitaba comprar tiquetes y después de ahí quería ir a viajar por Europa, entonces necesitaba ahorrar como $5,000. Yo hice rifas, vendí postres, de todo dentro de la oficina, todo el mundo sabía que me iba, entonces la gente contribuía Oye, qué a mi padre. Ahí está, producto. tercer aprendizaje. Perdón, pero es que es oro molido lo que estás compartiendo. ¿Cómo no nada más pensó en su proyecto, sino realmente tomó la decisión de bajar su nivel de vida y generar más ingresos para poderlo hacer una realidad? Ok, adelante, adelante. Y yo les digo siempre, las lentejas del éxito, porque yo comía lentejas con arroz casi todos los días y huevitos, o sea, con eso me mantenía. Y vivía en un cuarto muy chiquito y bueno, tuve la fortuna de contar con buenos amigos, entonces ellos me invitaban, salíamos y no fue tan frustrante porque contaba con buenas personas a pesar que estaba fuera del país. Y bueno, entonces yo me regreso, emprendo mi viaje a Egipto y era para emprender este nuevo proyecto que había creado, ser Lipsy Go Travel. Y resulta que cuando yo llegué allá, no era nada lo que a mí me habían prometido. O sea, la forma en cómo yo vivía, si ustedes van a mi Instagram, van a encontrar los videos y las fotos que yo tengo de esa época. Era un apartamento que no tenía agua, no tenía luz, no tenía las condiciones que me habían ofrecido. Y entonces eran 12 chicas viviendo conmigo, o sea, nada lo que me habían dicho que iba a pasar. Y yo así de renuncié a mi trabajo para venirme a esto. ¿Qué hice con mi vida? O sea, fue crisis emocional instantánea. Fue realmente un choque porque no te esperas, pues. Eso. O sea, tú te vas con toda la ilusión de vas a ir a conquistar tus sueños y bájate. Y entonces, ¿qué fue lo que haces? O sea, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que pensaste en ese momento? Dices, aquí llegó alguien por ti, te dijeron, no, ve a tal dirección, llegaste. Ves un edificio, no sé, ¿cómo pasa eso de decir, aquí uno fue con ¿cómo se llama? Con Con ISEC. ISEC. Sí Sí, fue con de hecho ISEC. sí fue con ellos, pero el problema es que ellos tienen tantas sedes que el problema no es la empresa como tal, sino la sede de Egipto. Yo tuve muchos problemas con ellos, después les cuento. Pero el caso es que yo viajé por 3 días porque era el tiquete más barato que conseguí para viajar desde Colombia hasta Egipto, porque yo antes de irme a Egipto visité a mis papás. Y viajé por 3 días. Y cuando llegué al aeropuerto nadie me estaba esperando, entonces esperé como 3 horas en el aeropuerto sin poderme comunicar a que alguien me fuera a recoger, sin poder hablar el idioma, solamente hablaba inglés. Y cuando alguien me recogió, no me recogió ni siquiera en un carro, sino que yo con mi maleta de 15 kilos a punta de bus. Me recogieron en bus, me llevaron a todo lado, recorrimos medio Egipto, llego allá, 12 chicas ahí en el apartamento, todas me miran como, llegó otra, no puedo creer que haya llegado otra persona, no había agua, no había energía, y yo así de que llegué a esto. Y todas como que todas estamos aquí. Entonces lo que hicimos ese día fue, pues vamos a emborracharnos porque ya estamos acá y no hay nada que hacer. Y yo sin dormir por 3 días me fui a comer a un restaurante con las chicas y nos emborrachamos para pasar la pena amarga porque Con ya las estamos 12 en Egipto. chicas, ¿las 12 chicas iban llegando al proyecto también o ellas ya tenían ahí un rato? Algunas ya llevaban un rato y otras estaban recién llegando. Ok, ¿y Es que todas ellos estaban tenían diferentes frustradas igual que proyectos. tú o unas ya te decían, Sí. no, hombre, no te preocupes, luego va a estar bien chévere, como dicen ustedes? No, todas estaban así igual que yo y además porque pues igual les habían prometido otras condiciones muy distintas y pues no estaba de acuerdo, entonces fue un poco difícil. Oye, pues qué difícil, la verdad. Ahora sí que viene una parte buena de la historia para que la gente no se vaya a desanimar. O sea, todo es un No aprendizaje. No pierdan es que la no, fe. me quedo en mi trabajo aburrido. No quiero ese tipo de. Se oye así como que, digo, la de miedo, la verdad, ¿verdad? De tener un poquito de miedo, llegar a un país en el que no hablas la lengua, en el que llegas y hay 12 personas, por lo menos estaban en las mismas situaciones que tú y imagino que te alentaron un poquito, aunque te dijeron que estaba feo, pero tampoco tétrico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa Bueno, ahí, Lindsay? resulta que, bueno, la verdad nosotros sí peleamos un poco con la agencia porque obviamente no están cumpliendo y estuvimos un tiempo como aburridas, nos duró como una semana la tusa de, ¡ah! Fracasamos, ¿qué pasa? Pero algo pasó, fue que fue como un despertar de, bueno, ya estoy aquí, tengo dos opciones, o me amargo porque esta es una mierda la situación, perdón la palabra, o la disfruto tal cual y como es.
y decidí disfrutarla. Entonces, a partir de ese momento, dijimos con las chicas, bueno, este apartamento está horrible, lo vamos a arreglar, lo reformamos, movimos todas las camas, nos acomodamos súper bien, lo súper limpiamos, eso mejor dicho, le hicimos un detox. Y cuando yo tomé esa decisión, muchas cosas buenas empezaron a pasar. Entonces, yo me estaba gastando más de la plata que había pronosticado, porque no me dijeron que iba a tener que asumir alimentación y muchas otras cosas. Y encontré trabajo, entonces me volví profesora de español en Egipto, en una academia. Entre tantas relaciones que hice ahí por salir de esa nube negra de estoy fracasando en mi vida. Y empezamos a salir con las chicas, ya la agencia empezó a responder, empezamos a conocer lugares increíbles, hicimos algunas labores, yo logré contribuir en un cambio de cierta forma a lo que estaban haciendo con la agencia, porque para mí estaba totalmente tergiversada la información. Entonces logramos un impacto positivo y yo como iba con este proyecto espectacular con el que íbamos a impactar el mundo, lo empezamos a desarrollar, uní a algunas personas al equipo y nuestra primer labor era ir a recoger basura a afueras de las pirámides de Egipto, porque eso era una forma de mostrarle al mundo de que los lugares turísticos hay que cuidarlos y que se veían más bonitos. Entonces recluté como 12 personas, nos fuimos para allá todos de blanco, ese iba a ser el primer proyecto de mi proyecto y resulta que casi nos meten a la cárcel. Wow, ¿por qué? Porque para nosotros estábamos súper bien, ¿no? Pero para ellos eso era demostrarle al mundo que Egipto era sucio y eso se considera terrorismo. Wow. Entonces, ellos hablando en su idioma, nadie entendía nada. Teníamos un amigo que era árabe y él hablaba era egipcio y él hablaba con ellos, explicándoles y nosotros hablando en el inglés y él traduciendo y bueno, peleamos ahí, nos iban a quitar los celulares, las cámaras, todo, nos amenazaron, bueno, eso fue el show de la vida. Finalmente logramos concordar con la policía y ellos fueron muy enfáticos de si ustedes publican algo de eso en redes sociales, su amigo, el único que era egipcio, nunca va a ir a la universidad y le tomaron una foto a su ID. Y así de hecho, de mi trauma de estoy apenas haciendo mi primer proyecto y ya casi llevo a 12 personas a la cárcel, soy la peor emprendedora del mundo. Oye, no, pues se ven las ondas, ¿verdad? De la vida continuamente y muy interesante. ¿Y luego qué pasa, Lixi? Bueno, finalmente no nos meten a la cárcel, menos mal, mi amigo fue un buen abogado en ese punto, pero yo sí quedé con mucha frustración de ese proyecto. Y en ese momento yo decidí, o sea, yo dije, vine a Egipto con este propósito y mira lo que pasó, el mundo no está preparado aún para esto que estamos construyendo. Entonces, en ese momento, que no sé si fue una buena o mala decisión, decidí darle una pausa y continuar con el tema del Ixigo Travel, pero eso me dejó bastante desanimada realmente. Y ya se me acabó mi tiempo en Egipto, logramos terminar como todo el proyecto y yo de ahí me iba para Europa. Yo andaba como grabando todos los contenidos y como toda mi trayectoria y yo quería recorrer Europa, entonces viajé a Grecia, de ahí iba a Italia, iba a subir y en Italia me quedé sin dinero, porque mi tarjeta con la que estaba pagando se dañó, entonces no podía sacar el dinero en efectivo, nadie me podía mandar, ya se me han acabado los ahorros en efectivo, me quedé sin plata. Así de plano, Entonces, estabas en Italia sin dinero y sin forma de que te mandaran recursos. sí, y yo, pues obviamente no, mis papás me hubieran podido mandar, pero no era como, ay papás, estoy en Europa, me mandas euros, pues me parecía como irresponsable porque hacía mi decisión. Entonces, de hecho, yo a ellos no les dije que me quedé sin dinero hasta que regresé. Ellos nunca lo supieron. Pero entonces pasaron muchas cosas en ese viaje que de hecho una de las cosas que me arrepiento y es uno de mis consejos por las circunstancias que estaba viviendo porque me agobié mucho, me llené de mucha carga emocional y tuve el síndrome del impostor de no sé editar videos, no sé hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Nunca saqué todos los videos que yo grabé, nunca los saqué al aire. O sea, todas esas cosas que me pasaron nunca las documenté. Y hoy me duele, no para seguidores o para fama, sino para yo misma haber visto esos videos atrás y decir, oh, wow, como todo esto que te estoy contando lo tengo en video. Tengo los videos Claro. grabados, algún día los sacamos para YouTube, los tengo por ahí guardados, pero no tuve como la valentía de, en ese momento, por todas las circunstancias, me llené de no, no puedo con esto, ¿no? Entonces, estando en Italia, que me quedé sin plata, sin el proyecto, muy cansada de estar viajando, la primera vez que viajaba sola,
De hecho, la última noche decidí como regresarme y una amiga me dijo, ven, pues en vez de regresarte a Colombia, regrésate a Estados Unidos porque mi escala era por Estados Unidos. Y te quedas aquí un tiempo conmigo, yo te doy estadía, te doy comida, tú no tienes que preocuparte por nada. Y ella llamó a la aerolínea porque yo trabajaba como en algo así y me hizo el cambio sin que yo tuviera que pagar más dinero. Entonces me regresé y la última noche yo ya no tenía cómo pagar el hostal donde estaba. Entonces lo que hice fue poner mi maleta en un locker, nos fuimos de fiesta con las personas que había conocido en Italia. Toda la noche llegué de la fiesta, cogí mi maleta y me fui al aeropuerto. Entonces así me ahorré una noche de hospedaje porque no tenía literal cómo pagar. De pachanga y aparte te ahorras una noche, ¿no? Pues bueno, estuvo buena la fiesta y así dormías todo el vuelo. Ya, sí, ya dije, ya me baño en Estados Unidos, ya qué. Pero fue muy, muy cansada, realmente yo no volvería a viajar así porque llegué muy agotada, aunque valía la pena, o sea, todas estas historias realmente valen la pena. Y ya está, estuve un tiempo en Estados Unidos con mi amiga y ya me regreso a Colombia. Y ahí sí, sin trabajo, sin plata, sin proyectos, sin ser famosa, sin nada. O sea, ahí de, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque ya ahora sí no sé. Y mi mamá, como mis papás siempre me han apoyado mucho en todas mis locuras, entonces ellos eran como, no, dale, pues, búscate un trabajo o algo así. Y yo era que no quería trabajar en el mundo corporativo, porque yo sentía que si empezaba a trabajar de ahí nunca iba a salir, porque iba a entrar en esa zona de confort y no lo quería. Entonces estuve mucho tiempo en búsqueda, o sea, generaba dinero, fui profesora de español en plataformas virtuales, daba clases de inglés a niños de mi pueblo, vendía cosas, o sea, siendo una profesional ya trabajando en una multinacional, bajé de nivel, entre comillas, porque quería perseverar algo, no sabía exactamente qué, pero quería crear un proyecto propio. Y fueron 2 años que estuve como en esa búsqueda. Y entonces, ¿cómo llegas a donde estás el día de hoy, Lizy? De estar en ese punto donde estabas, pues vamos a llamarlo, no sé si poder decirlo como un punto bajo, pero un punto en el que sentías que no avanzabas o que habías regresado, pues, a donde habías empezado prácticamente, ¿no? O sea, al punto cero. Sí, pues tuve la fortuna de conocer a una amiga de mi mamá que vivía en Estados Unidos y ella vio todo el contenido que yo hacía en YouTube, porque yo volví y empecé a hacer los videos otra vez, hice varias cosas, y ella me decía, tú tienes mucho talento, yo te quiero ayudar, entonces vente a vivir conmigo a Estados Unidos y yo te ayudo. Y yo, bueno, pues no tenía trabajo, no tenía nada, y en ese momento me salió la oportunidad de trabajar en Hershey, otra vez como pasante. Pero yo era Hershey o perseguir mis sueños. Ay, no, me voy a perseguir mis sueños. ¡Caso! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Después de un tiempo me arrepentí. Ahora siento que vale la pena. Pero bueno, no sé. Creo que uno siempre tiene que escuchar el corazón. Porque en ese momento yo sentía que no era lo que me iba a hacer feliz. Y me fui a vivir con ella. Y ella fue la que me ayudó a darme cuenta que yo era muy buena con el tema de las redes sociales. Y que eso era algo que podía convertir en un servicio. Entonces, estando allá, creé la agencia de marketing, ahí es donde nace Cube Marketing como agencia, y empecé a conseguir clientes en Estados Unidos, y siempre nació con el propósito de, yo soy viajera, yo quiero poder viajar, poder trabajar digitalmente y ayudar a todo el mundo desde ese ámbito, ¿no? Y resulta que empecé a trabajar con eso, me regresé a Colombia y llegó la pandemia. Entonces, o sea, por fin empieza todo a tomar vuelo, a crecer y topas que se viene la pandemia. Sí, se viene la pandemia y bueno, para mí era como algo bueno porque podía encontrar clientes, pero no fue lo que yo esperaba. Oye, pero aparte, cuando iniciaba la pandemia, o sea, para la verdad, muchos de los que nos dedicamos a todo lo digital, la pandemia fue una bendición desde el punto de vista económico o de negocios. Pero cuando iniciaba había mucha incertidumbre, o sea, yo recuerdo que sí decía, híjole, o sea, todos los proyectos que tengo, capaz se me vienen abajo, la gente no va a querer gastar dinero, entonces había mucha incertidumbre, supongo que tú también lo viviste, ¿y cómo pasaste de estar ahí a estar donde estás el día de hoy? Bueno, yo pensé realmente como la pandemia, muchos negocios digitales se apalancaron a partir de eso, porque muchas personas necesitaban entrar en lo digital. Yo conseguí algunos clientes. Sin embargo, creo que en ese momento no tenía el conocimiento que tengo ahora de cómo atraer clientes, cómo crear estrategias. O sea, estaba como muy aprendiendo mientras hacía, claro. Para ser honesta. Y creo que así es como se empiezan los negocios. Entonces, logré
conseguir clientes y tener como una estabilidad económica, y ya este proyecto de Cube Marketing se empezó a convertir en algo más fuerte. De ahí decido irme, yo estaba viviendo con mis papás, obviamente, porque no estaba desempleada, y ya decido irme a la ciudad de Medellín. Ahora actualmente vivo en Medellín, y para buscar más oportunidades de conseguir clientes, de crecer mi negocio, y ahí entro a conocer el mundo de Hotmart y los productos digitales como cursos. Entonces conozco una persona y me dice, mira, tú a través de tu marca puedes vender productos digitales y enseñarle a la gente cómo hace lo que hace. Entonces creamos un producto que se llama Despide a tu jefe en 30 días, que es un entrenamiento que específicamente le enseña a la gente cómo crear un negocio digital para vivir y trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, desde ese tiempo, desde el 2020, en septiembre del 2020, ya cumplí 2 años acá, hasta ahora, me he dedicado 100% a trabajar con clientes en temas de creación de contenido, de estrategias para redes sociales, community management, inclusive anuncios, y también a través de mi marca ayudar y a enseñarle a las personas cómo ser emprendedores y cómo lograr como esos resultados que ellos quieren en temas de la vida nómada, ¿no? Porque yo hablo de cómo tener un negocio que puedas administrar de cualquier parte del mundo, más que como que el negocio del millón de dólares, que todavía no llegamos allá, pero estamos en proceso. Y ya, sí. Oye, pues es que ha sido todo un trayecto que relativamente parece poco, nos lo contaste ahorita en 3/4 de hora, pero la verdad de que muchos altibajos, pero súper interesante. Y yo te preguntaría ahorita, Lixi, ¿te arrepientes de algo dentro de todo ese viaje? O sea, ese trayecto que has vivido, ¿tienes algún regret? ¿Algo de lo que digas tú? No, hombre, es que la verdad no debía haber hecho esto, debía haber hecho esto otra cosa. ¿Algo que realmente te arrepientas? Mira, yo creo que nosotros tomamos decisiones con la información que tenemos en el momento, y las decisiones del pasado pues eran las que ahora me permiten tomar las decisiones de ahora, ¿no? Creo que de pronto en unos años diré, ah, la estaba haciendo mal. Pero hay algunas cosas que yo sí digo hubiera podido ser mejor, y es el tema de toda esta trayectoria que yo te comenté. Mi objetivo inicial fue documentarlo y contárselo al mundo y mostrarle a la gente todo lo que hay detrás de emprender y perseguir tus sueños, y me agobié por el no tener el perfeccionismo, no saber realmente cómo hacer las cosas, y no lo hice. Entonces hoy yo miro atrás y digo, pues si cuento la historia de atrás es como que, ay, pero ya pasó, han pasado 5 años, ¿para qué me las vas a contar? A veces digo, bueno, lo voy a hacer solo para mí y mi yo del futuro que lo vea y lo disfrute. Pero creo que algo muy importante es que si tú quieres hacer algo de corazón, independientemente de las situaciones que estés viviendo, tienes que hacerlo. Así no lo hagas perfecto, no tiene que ser el mejor video, pero si ustedes ven mis videos de YouTube, los primeros eran súper borrosos, yo era más tímida, ya casi no hago videos de YouTube porque no, pues no lo hago, hace un año no lo hago porque no me da el tiempo, pues estoy dedicada mucho a la agencia. Pero son cosas que yo digo, a veces cuando creo contenido para la comunidad y ellos se conectan y gente se inspira, o mucha gente me ha dicho, renuncio a mi trabajo porque vi un video tuyo, y es como, me gustaría poder aportar más. ¿Qué responsabilidad? Sí. Me gustaría realmente poder aportar más a estas personas y poder decirle a la gente, sí se puede, aunque es un camino que es agobiante en muchísimas ocasiones, es posible, solamente que nos toca que perseverar y mantenernos como ahí, al ritmo. Entonces, creo que mi mensaje aquí es que no se rindan, y de hecho, de los 3 tips que tenemos para poder perseguir esos sueños y conquistar esos sueños, ¿será que se los compartimos ya ahora? De una vez. Bueno, uno de ellos es poder tener un propósito, y es que cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres, las circunstancias te ayudan a mantenerte firme, ¿no? Yo sabía que quería viajar y que quería emprender, y a pesar de que estaba viviendo en un cuarto de 2x2 en un catre y comiendo lentejas, eso me mantenía firme, y muchas veces me arrepentí por haber tomado esa decisión, pero hoy digo, menos mal lo hice porque ha sido maravilloso todo este trayecto, esa libertad que me he otorgado al haber vivido esas situaciones. Después de vivir en Egipto, puedo vivir en cualquier parte del mundo, literal. Y me imagino. Y ese mismo propósito es el que me mantiene hoy, el crear una empresa que ya tenemos un equipo de 8 personas, personas que creen en la visión,
Cada vez estamos creciendo más, entonces eso es lo que me permite trabajar y mantenerme a pesar de todas las circunstancias, no creas, a veces mis clientes me vuelven locos, a veces quiero renunciar y simplemente coger mi mochila e irme, porque no es tan fácil, pero ese propósito es el que te mantiene. Número dos, el ser perseverante. Cuando nosotros no tenemos esos resultados específicos, es muy fácil querer tirar la toalla. Y muchas veces, y créanme que yo apenas estoy empezando literalmente en este mundo y digo a veces, es que no quiero soportar este dolor que estoy sufriendo o tener que trasnochar o no poder hacer ciertas cosas o incluso sacrificar tu salario para poderle pagar a otras personas que puedan trabajar contigo. Es muy frustrante. Entonces, la perseverancia es la que te ayuda a seguir creciendo, a aprender de tus errores, a mantenerte y sobre todo a ir conquistando cada vez más escalones, porque no hay forma de que el ICSI de hoy hubiera llegado a este punto si yo no hubiera decidido renunciar o si yo no hubiera decidido emprender la empresa hace 2 años. O sea, el conocimiento que yo tengo ahora versus el cuando inicié la agencia absolutamente no es el mismo, pero el hecho de haber tomado la decisión de hacerlo con toda la gana es lo que me permite hoy estar aquí. Y la última es que tenemos que creer en nosotros mismos. Creo que cuando tú no crees en ti, cualquier cosa que alguien te diga o cualquier cosa que te pase simplemente te va a sacar del camino y va a sentir de que todo el esfuerzo que has invertido no vale. Y por ahí dicen la gente experta en PNL que no hay fracaso sino solo retroalimentación. Todo lo que a ti te pasa en la vida trae un mensaje. Y muchas veces cuando yo he querido despedir a mis clientes y pegar el grito en el cielo, recuerdo que de qué estoy hecha y por qué la vida me pone esas personas, qué cosas tengo que aprender para ser una mejor versión de mí y poder así contribuir y ayudar a otras personas. Entonces ahí es donde logras mantenerte y ser perseverante y conquistar esos sueños. O sea, no hay forma que tú logres lo que quieres si no crees en ti, si no eres perseverante y si no tienes ese propósito bien definido. ¡Wow! ¡Qué buenos puntos, Lixi! De verdad, y tu historia, te diría, sácala, me encantaría verla. Y estoy seguro que a todo el mundo nos encantaría ver todo ese trayecto, todo eso que, aunque digas al revés, yo te diría, tiene mucho mayor valor hoy que lo que tuvo ahí. Y la verdad, digo, si igual te puede dar un poquito de flojera, pero si imagínate que lo haces como un voz en off, narrando toda tu historia en retrospección, arma tu película, casi tu documental, y estaría padrísimo, a mí me encantaría verla, y estoy seguro que a muchas de las personas que te siguen también estarían de acuerdo conmigo. Y la verdad, yo creo que lo que vas a demostrar es ese gran valor que se nota a leguas, esa energía, esa buena vibra, porque la verdad que es una historia súper interesante y muy motivadora para muchas personas que te estamos escuchando, que decimos, los malos ratos nos llegan a todos y nada más así, digo, diste 3 puntos que te ayudan a ti a llegar a tus sueños y que le pueden ayudar a cualquiera, pero de esta entrevista sacamos un montón de puntos y te diría que vi el primero de, si quieres estar en el extranjero, trabajar en el extranjero no está tan difícil, sí se puede hacer, ya lo hiciste tú muchas veces. 2, ¿cómo trabajar en tu marca personal? Necesitas empezar desde cero, desde antes de que la quieras poner en práctica. Es más, oye, eres ingeniero, empieza a trabajar en tu marca personal, ¿cómo la quieres? ¿Qué nombre? Tenlo listo, porque cuando llegue la ocasión, pues te va a agarrar desprevenido. 3, ahorra. Ahorra en pos de tus sueños. Baja tu nivel de vida. ¿Para qué? Para que puedas lograr tus metas. A veces no queremos renunciar a nada. Tú renunciaste a mucho para poder llegar a Egipto y aún en Egipto tuviste que renunciar a otras muchas cosas, pero lograste tu cometido, llegar a Egipto, viajar por Europa, ir a Estados Unidos. Entonces, se me hace un gran aprendizaje. 4, una buena cara ante la adversidad. Cuando llegaste y viste todas esas cosas, te quedaste sin dinero, tantas cosas difíciles que ha tocado vivir y dices, pues bueno, ya estoy aquí, lo voy a disfrutar. Y yo creo que hace toda la diferencia en el mundo y la verdad es que a mí me gusta mucho la psicología, me gusta mucho el sanar emociones y la verdad una de las partes principales que yo siento es tú pudiste haber tomado 2 caminos. Uno es que eso fuera una herida de cómo te traicionó el destino, de cómo te traicionó la empresa, de cómo te traicionó tu misma visión
en llegar y estar viviendo así y ahorita tenerlo como una herida de tu vida, y al revés, tú lo tienes como algo súper positivo de, oye, ¿cómo pude lograr esto? ¿Cómo me repuse? Y es como significamos, ¿verdad? Y es lo que mi recomendación para todo el mundo que está viviendo un momento difícil es, resignifícalo, vele lo bueno, qué aprendí de eso, y verás cómo todo empieza a marchar mejor. Y por último, el ser valiente. Es el valor ante todo, el valor cuando hay que pagarle al empleado antes que a ti, el valor cuando hay que enfrentarte a vivir sin agua, sin energía, en un país diferente, cuando te van a meter a la cárcel, y ver, bueno, pues ahí está, por la anécdota. Entonces, muy buenos puntos, Lixi, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos acabas de compartir. Estoy seguro que muchas personas lo pueden ver como un gran aprendizaje. Y si quieren ponerse en contacto contigo, si te quieren seguir, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Escríbanme por Instagram en LixiGoTravel, ahí estaré súper feliz de responderles todas sus dudas, y si quieren despedir a sus jefes también. Pues ahí lo tienen, vayan, sigan a Lixi, déjenle un mensaje, díganle que lo escucharon aquí en Emprendo Online, y como ya saben, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos. Si alguien de IESEC escuchó algo, mándenme un mensaje, @HoracioEdgarSosa, para que estén aquí en el programa. Pronto los vamos a tener. No sé si yo los contacte, ustedes me contacten, pero se me hace muy interesante y creo que a mucha gente le puede interesar. Lixi, gracias por todo, y ustedes recuerden, no sean un espectador, bueno, tienen sus ideas. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.